Hola. Good day, good people of St. Ambrose. Hola, buen día, buena gente de San Ambrosio. Since it's summertime and the weather's been so nice. Como es tiempo de verano y el clima ha estado muy bonito. I know many of you have been taking advantage of being able to get outside. Sé que muchos de ustedes han tomado ventaja y han estado afuera. Part of summer is for playing. Parte del verano es estar afuera y jugar. Thought I'd come to the playground today. Así que hoy estoy aquí en el área de juegos. Hope you're enjoying your summer. Espero que estén disfrutando su verano. I know it's a little different. Yo sé que es algo diferente. But we can be outside and enjoy the weather. Pero podemos estar afuera y disfrutar el clima. Still observe all the guidelines that we're supposed to be observing right now. Manteniendo los lineamientos que tenemos que estar respetando. So happy summer, everybody. Así que feliz verano para todos. Today, this Wednesday, is the feast of the birth of St. John the Baptist. Hoy, este miércoles, es la festividad del nacimiento de Juan Bautista. So, of course, you know that means only 6 months to Christmas. Así que ya saben que estamos a solo 6 meses de Navidad. 180 plus shopping days left. Tienen 180 días más para hacer sus compras navideñas. Remember, I like chocolate. Y recuerden que me gusta el chocolate. But seriously. Pero en serio. On this feast of John the Baptist. En esta festividad de Juan Bautista. We remember about how he prepared for the coming of the Lord. Recordemos cómo él preparó el camino para la llegada del Señor. And he did that by speaking the truth. Y él hizo esto hablando acerca de la verdad. And sometimes the truth is hard for us to hear. Y muchas veces la verdad nos cuesta escuchar la verdad. Especially the truth that comes from the gospel. Especialmente la verdad que viene del evangelio. Because that truth calls us to change. Porque esas verdades nos llaman a hacer el cambio. So in the spirit of John the Baptist on this his birthday. Así que en el espíritu de Juan Bautista en su cumpleaños. From the divine office. De la oficina divina. Like that to be our prayer today. Vamos a hacer esta oración hoy. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. God our Father, you raised up John the Baptist to prepare a perfect people for Christ the Lord. Padre nuestro, tú enviaste a Juan el Bautista para preparar un pueblo perfecto para Cristo el Señor. Give your church joy in spirit. Dale alegría y espíritu a tu iglesia. And guide those who believe in you into the way of salvation and peace. Y guía a aquellos que creen en ti hacia el camino de la salvación y de la paz. We ask this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God forever and ever. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Prepare the way of the Lord. Preparen el camino del Señor. Sometimes that's easier to do than others. Algunas veces esto es más fácil que otras veces. And right now, because of all the social distancing requirements. Y ahorita, debido a todos los requisitos del distanciamiento social. For us as a faith community. Para nosotros como una comunidad de fe. It's a little different to do. Es un poco diferente o difícil de hacer. But in our lives of faith. Pero en nuestras vidas de fe, we're still called to prepare a way for the Lord. Aún estamos llamados a preparar el camino del and Señor. No matter how different it might be right now, y no importa qué tan difícil pueda, diferente pueda ser en este tiempo, we're asked to continue our prayer, tenemos que continuar en oración, to trust, y continuar con confianza, until the Lord comes again. Hasta que venga el Señor otra vez. So as I mentioned, I've mentioned several times. Así como ya he mencionado en muchas veces. If you feel comfortable coming out into a group and coming to mass. Si usted se siente bien en estar en un grupo y regresar a la misa. We are back to our normal weekend schedule here. Ya estamos de regreso en nuestros horarios normales de misa. We do ask you to please call ahead and sign up to register. Le pedimos que por favor llame con tiempo y se registre si tiene planes de asistir. I know that's a little inconvenient. Yo sé que esto es algo inconveniente. But we still need to know because we're limited into the amount of people that can come to each mass. Pero tenemos que saber cuántas personas vienen porque aún tenemos límites del número
número de personas que pueden estar aquí. This past weekend, under being back to our normal schedule. Y este fin de semana pasado, que fue el primer fin de semana que regresamos en nuestro horario normal. We did have one mass that kind of reached our limit. Tuvimos una misa que alcanzó su límite. That was the 8 o'clock mass on Sunday. Esta fue la misa de 8 de la mañana el domingo. In fact, there were a few people who showed up who hadn't signed up. En efecto, llegaron algunas personas que no se habían registrado. And I know one person gave up their seat for them. Y yo me di cuenta que una persona accedió su asiento para ellos. So we do ask you to please call ahead of time by noon on Friday. Así que le pedimos que llame con anticipación y el día límite es viernes antes de mediodía. Because obviously with social distancing we have limited seating. Porque obviamente por el distanciamiento social tenemos asientos o bancas limitadas. But as of right now, this taping on Wednesday, pero hasta el momento en esta grabación del miércoles, there's space open for all four of the Sunday masses. Hay espacios disponibles en todas las misas. So one way we prepare the way of the Lord is to pray. Una forma en la que preparamos el camino del Señor es orando. Whether we do it here on a Sunday Mass or you do it at home. Ya sea que lo hagamos aquí en las misas del domingo o lo hagan ustedes en casa. Especially now, the way the world is, we need to pray. Especialmente de la forma en que está el mundo en este tiempo, necesitamos orar. John the Baptist reminds us of that. Y Juan el Bautista nos recuerda de esto. Just another word, reminder that on July the 3rd, solo otro recordatorio que el día 3 de julio, which is first Friday, que es primer viernes, we will be having a time of adoration on that Friday. Vamos a tener un tiempo de adoración este viernes. Blessed Sacrament will be exposed at noon. El Santísimo estará expuesto a partir de mediodía. It will be an exposition on the altar until 5 p.m. Y estará expuesto en el altar hasta las 5 de la tarde. Then at 5 p.m. we'll have evening prayer and benediction. Y a las 5 de la tarde tendremos nuestra oración y bendición. Thanks to those who called in to say they would be here. Gracias a todos aquellos que llamaron para dejarnos saber que van a estar aquí. We have all the hours from noon to 5 covered. Tenemos ya todos los horarios desde mediodía hasta las 5 cubierto. But obviously there's room if other people want to come and spend some time before the Lord in prayer. Pero obviamente hay espacio para otras personas que quieran venir y hacer oración. It's Friday, July 3rd. Esto es el viernes 3 de julio. So things here are kind of getting back to normal a little bit. Así que las cosas aquí están como que regresando a la normalidad. We're getting all the baptisms rescheduled. Estamos reprogramando todos los bautizos. First communions are being scheduled. Las primeras comuniones ya se programaron. And receiving the adults in the church postponed from Easter Vigil are being rescheduled. Y el recibir a los adultos en nuestra iglesia que fue pospuesto de la vigilia pascual también ya se ha programado. These will all be happening at separate masses. Todo esto va a pasar en misas separadas, aparte. Wait till the truck goes by. Vamos a esperar que pase ese camión. But they will be kind of more private masses because of the limits that we're under right now. Estas serán misas más privadas debido a los límites que tenemos en este tiempo. And I know it's not the ideal. Y yo sé que no es lo ideal. But I appreciate people's patience and understanding. Pero agradezco la paciencia y el entendimiento de la gente. And just some a little business news here. Y algo de novedades en el lado de negocios. Doing it by way of the internet and Zoom. Haciéndolo de una forma por medio de internet en reuniones de Zoom. The finance council and the parish council. El consejo parroquial y el consejo de finanzas. Have approved the budget that goes into effect July the 1st. Han aprobado el presupuesto que toma efecto el primero de julio. And it's basically the same budget we operated under last year. Y es básicamente en el mismo presupuesto en el que operamos el año pasado. Under directives from the archdiocese. Y bajo directrices de la arquidiócesis. Anyone who works for the church this coming year. Todas las personas que trabajen para la iglesia este año
There will not be an increase in pay. No habrá un aumento en su sueldo. They'll be operating under the same salary as last year. Se estará operando bajo los mismos salarios del año pasado. So that's all the people here that are involved with the school. Esto es para todas las personas que están aquí trabajando en la escuela. And the folks who work through the parish office. Y para las personas que trabajan en la oficina parroquial. They will not be getting, me too, we won't be getting an increase in pay. Nadie va a obtener un incremento en su sueldo y eso me incluye a mí. But as we look at the budget, pero si miramos el presupuesto, we already know of some big hits we're taking. Ya sabemos de unas pérdidas grandes que estamos teniendo. As you know, the Jackson County Fair has been canceled. Como ya saben, la feria del condado de Jackson se ha cancelado. So the income we would get from the fair booth, we won't be getting this year. Así que los ingresos que tendríamos del puesto en la feria no los vamos a tener. And the dinner dance that the Latino community hosts in September has been canceled. Y la cena baile que organiza la comunidad latina también se ha cancelado. So there's another bit of income we won't be receiving. Así que ahí es otro dinero que no estaremos recibiendo. And of course, with Oktoberfest being canceled. Y por supuesto con el Oktoberfest que se ha cancelado. That's a hit to the PTO and to the KFC. Ahí va a haber una pérdida para PTO y para los Knights of Columbus o los Caballeros de Colón. So whether directly or indirectly, all of our budgets are being impacted by this situation. Y ya sea directamente o indirectamente, todos en nuestro presupuesto está siendo afectado. So even more important that you do what you can to support the ongoing mission of the church. Pero algo importante, hagan lo que ustedes puedan para apoyar a la iglesia. I really appreciate how people have been sending in their envelopes if they're not coming to Mass. Yo realmente agradezco a las personas que han estado enviando sus sobres aunque no pueden llegar a la iglesia. Or they've been giving online or through the EFT. O han estado donando por medio de en línea o por medio de la transferencia electrónica. We're going to rely more heavily on that this upcoming fiscal year. Y para este año que entra vamos a estar confiando en todos esos ingresos. So I ask you to please remember that as you're thinking about your budgets. Así que realmente les pido que piensen en eso, así como ustedes trabajan en sus presupuestos. To do what you can to continue to support the parish during this time. Que hagan lo que ustedes puedan para continuar apoyando a la iglesia en este tiempo. Because the work we're still doing and able to do. Porque el trabajo que podemos hacer. While a little different than how we've been doing it in the past. Aunque es algo diferente a como lo hemos hecho en el pasado. I believe it is still in keeping in the spirit of John the Baptist. Yo creo que esto es manteniéndonos en el espíritu de Juan el Bautista. What we're able to do is to kind of help prepare the way of the Lord. Que lo que estamos haciendo es ayudar a preparar el camino del Señor. So on this feast of John the Baptist's birthday. Así que en esta festividad del cumpleaños de Juan el Bautista. We remember that all baptized in the Lord. Que todos bautizados en el Señor. Children of God. Hijos de Dios. That no matter how easy or difficult. Que no importa qué tan fácil o difícil sea. We're all called to support one another. Todos estamos llamados a apoyarnos unos a otros. As best we can. Lo mejor que podamos. And to continue to keep faith in the Lord. Y que continuemos teniendo fe en el Señor. So if you feel comfortable coming to Mass, así que si usted se siente bien viniendo a misa, or on First Friday, o el primer viernes, we'd like to see you here to help us pray. Nos gustaría verlos aquí para orar juntos. Remember, bring your mask. Y recuerden traer su cubrebocas. And we'll pray as best we can during this time. Y oraremos lo mejor que podemos durante estos tiempos. And if you choose to be staying home and staying safe. Y si usted elige quedarse en su casa y mantenerse that's seguro, okay. También está bien. We'll continue to do these midweek updates and have Mass on the weekend. Continuaremos haciendo estas actividades
actualizaciones a mediados de semana y las misas grabadas el fin de semana. So God, continue to bless you. Que Dios continúe bendiciéndolos. Continue to bless us in the work we're called to do. Y que nos continúe bendiciendo aquí a todos en el trabajo que estamos llamados a hacer. And in the spirit of the Baptist. Y en el espíritu del Bautista. Who came to prepare the way of the Lord. Que vino a preparar el camino para el Señor. May we carry on his spirit. Que llevemos ese espíritu. As best as we can. Lo mejor que podamos. Continue to prepare the way of the Lord. Continuemos preparando el camino del Señor. I'll give you a blessing. May Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amén. Stay in peace, stay safe. Manténganse en paz y manténganse seguros.